La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, considera que se acerca el momento de un cambio en la situación que vive Venezuela. Chinchilla, quien sucedió en el poder a su coideario Óscar Arias, comenta cuáles son los elementos fundamentales que permiten a un mandatario en esas circunstancias romper las ataduras con su antecesor. Lenín Artieda entrevistó a la exmandataria. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se encuentra en el Ecuador. De paso por Guayaquil, la politóloga se refiere a la situación que se vive en Venezuela y a la postura de la región ante ella. Cada vez se cierra más el cerco alrededor del régimen de Maduro. Hoy tenemos cada vez más países en el seno de la OEA dispuestos a levantar la voz, condenando lo que está pasando. Tenemos a las Naciones Unidas, que conocen el Consejo de Seguridad el tema. Y tenemos finalmente una actitud en el Vaticano muy reciente, en donde ya reconocen que el diálogo fue un fracaso en los términos en que se venía dando. En Costa Rica existe la reelección presidencial, pero con un periodo de intervalo. Ella considera que ese no es el mejor de los escenarios, prefiere la reelección consecutiva, pero por una sola vez. Porque se empiezan a utilizar cada vez con más facilidad los recursos en mi favor para poderme reelegir. Se empieza a inhibir el relevo generacional en el liderazgo que tiene que existir y que es sano para la democracia. Y además empezamos a ver en un presidente electo popularmente más bien a un caudillo del cual dependemos. Costa Rica ha sido también considerado por Freedom House como el país donde existe más libertad de expresión en el continente. Esa misma organización ubica a Ecuador en el antepenúltimo lugar. Sobre ello, Chinchilla hace algunas reflexiones. La relación no está exenta de tensiones, pero pese a ello, los políticos en Costa Rica hemos entendido que ese, digamos, rigor que se nos aplica a quienes estamos gobernando, en última instancia es importante para poder garantizar la vigencia de nuestra democracia. Qué mal haríamos en tomarnos a título personal esas relaciones con la prensa. Laura Chinchilla llegó al poder en el 2010. Sucedió a Óscar Arias, de quien era su vicepresidenta. ¿Sabe lo que es la continuidad en el poder dentro de un proyecto político? No hay peor imagen que la imagen de un presidente débil, que la gente sienta que las decisiones no se toman por él, sino se toman en otro lado. Y en ese sentido, tan importante para quien ha llegado al gobierno comprenderlo así, hacer valer sus posiciones, como para quien salió del gobierno, de entender que hay que dejarle un espacio a quien viene para que vaya buscando su propio estilo de gobierno. La expresidenta esta noche brindará una conferencia magistral en la ciudad de Machala.